Partido muy bueno, muy sabroso para nosotros, para la gente, porque se dio buen espectáculo. Hubieron llegadas de parte y parte, un gran rival. Gracias a Dios se nos dieron las cosas a nosotros y pudimos ganar el primer partido, que es importante. Fueron muy superiores al rival, pero no lo pudieron plasmar en los goles hasta los últimos minutos. ¿Qué pasó ahí? Verdad que ustedes mismos lo reconocen. La calidad técnica de los compañeros y de todo el grupo sirve para hacer buen fútbol y para tener buenas llegadas al arco contrario. Lastimosamente, de las posibilidades que tuvimos, entraron tres y creo que nos quedamos cortos. Pero listo, dale las gracias a Dios porque nos permite ganar el primer partido. ¿Con este triunfo cómo plantear el próximo partido? No, yo creo que hay que seguir con la misma hambre. Esto es un campeonato de alto nivel. Buenos jugadores, buenos compañeros, buena gente. Hay de todo, entonces salir con responsabilidad, hacer lo mismo de hoy y quizás mejor. Un equipo para hacer buen torneo y dejar buena imagen. Alejo tiene que jugar fútbol profesional, es un pelado que desafortunadamente no le siguieron dando la oportunidad en el Pereira, pero es un pelado que tiene condiciones todavía. He visto jugadores con 29 años jugando fútbol profesional y él está joven, tiene 26, falta la oportunidad y eso es lo que queremos, que le den la oportunidad al jugador de Risaralda, al jugador con ese talento, con ese talento que tiene para afrontar, y es la experiencia del equipo. Él, Felipe Muñoz, Sebastián Londoño, se comió la cancha, es un volante 10 que desafortunadamente nos falta un poquito de oportunidades en la parte profesional, pero bueno, la idea es eso, hacer un buen grupo y que ellos nos den la mano.